إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero a quien él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares, Allah los observa. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad si lo hacen en arrepentirse sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, queridos hermanos, honorables hermanas, bienvenidos todos. Como había mencionado en algunos sermones, que el ser humano ha sido creado para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le había revelado al ser humano una guía, un manual de cómo usar la vida. Una de las reglas, hermanos, y las normas que Dios ha establecido para que el ser humano busque de manera lícita su sustento es la prohibición de la usura, es la prohibición del interés, arriba, porque destruye la economía, destruye la vida, el sustento. Y eso es lo que vamos a ver, inshallah, en este sermón. ¿Qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto en el Corán? يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ¿Qué significa eso en español, hermanos? Los que lucran con la usura saldrán de sus tumbas el día del juicio final, como un loco,
como locos, poseídos por el demonio. Esto es porque dicen que el comercio es igual que la usura, pero no, porque Dios permitió el comercio y prohibió la usura. A quien le haya llegado de su Señor el conocimiento de la prohibición de la usura y se haya abstenido arrepintiéndose, podrá conservar lo que obtuvo en el pasado y su asunto será juzgado por Dios. Mas se reincide, se contará entre los moradores del fuego, en el que sufrirá eternamente. Dios quita a las ganancias de la usura toda bendición, pero bendice los actos de caridad con un incremento multiplicado. Dios no ama a los que niegan la verdad y transgreden la prohibición de la usura. Entonces, para entender un poco, hermanos, el dinero puede ser calificado con la justicia, la virtud y la opresión. El dinero justo es el que se obtiene con trabajo, el virtuoso, el que se gasta en una caridad, y el opresor, el que se gana con la usura. La usura es el interés que se aplica al préstamo de dinero o el precio por la extensión del tiempo estipulado para la devolución de un préstamo. Para la legislación islámica, la usura es un pecado capital, es un pecado grave y está prohibida en todas las religiones celestiales debido al gran perjuicio que ocasiona. La usura provoca la enemistad entre las personas y lleva al enriquecimiento a expensas de la apropiación del dinero o los bienes del pobre. La usura cierra las puertas de la caridad y de la benevolencia y apaga el sentimiento de compasión y solidaridad en el ser humano. Los intereses que los bancos cobran en la actualidad por los créditos que otorgan pertenecen a la usura prohibida por el Islam, al igual que los intereses que pagan por los depósitos. يتوعد الله سبحانه وتعالى آكل الربا بعذاب شديد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. Creyentes, tengan temor de Dios. Tengan temor de Dios y renuncien a los intereses que les adeuden por usura. Si es que son realmente creyentes, pero si no abandonan el lucro a través de la usura, sepan que Dios y su mensajero les declaran la guerra. Quien abandona la usura tiene derecho al capital original. De esta forma, no oprimirán ni serán oprimidos. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهده أو شاهدين. El profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ha maldecido. La maldición quiere decir: Allah subhanahu wa ta'ala te bota de su misericordia. No mereces su misericordia. Eso es la maldición. Al-la'na. At-tadu min rahmatillah. No hay misericordia con aquella persona. No hay. Así que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha maldecido. ¿A quién? Al que presta con intereses. Al que presta con intereses. Al que recibe un préstamo, o al que pide un préstamo con intereses. Aquellos dos testigos que atestiguan que X ha prestado a Y con intereses, también son maldecidos. ¿Y quién más? El que escribe, ¿no? El que registra, supongamos el notario, por ejemplo, ¿no? O el que escribe.
el documento que fulano sí. ¿Quiénes son los testigos? Fulano y fulano. ¿Quiénes son el que presta y el que recibe el préstamo? Fulano y fulano. Todos. 2 + 2 + 1. 5 son maldecidos en el Islam. Votados de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando hermanos escuchamos aleyas del Corán y hadices así fuertes, eso quiere decir que hay un gran peligro, que hay fuertes, malos resultados que genera tal pecado o tal acto. Como ya hemos escuchado y como escucharemos en Shabbat. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maldijo al que pide préstamo con intereses, al que presta con intereses, a los dos testigos que atestiguan eso y al que registra o documenta o escribe el documento. Así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim 'iqab Allah 'azza wa jalla". Cuando en un pueblo, en una ciudad, en un país, en una sociedad, ¿no? Aparezca, ¿no? Aparezca entre la gente. La gente, pues, trabajan, compran, venden, ¿con qué? Con intereses, ¿no? Y si en esas sociedades también, o en este país, o en tal país, también aparezca el adulterio. ¿Eso qué quiere decir? Tiene como resultado el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Da permiso al castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Da permiso a Allah que sean azotados. Que estén azotados, ¿no? Con el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهم واكل الربا واكل الربا. El profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم dijo en el hadith: abandonen, ordenó, abandonen el shirk, el politeísmo, asociar a Dios, número uno. También dijo: abusar de los bienes materiales del huérfano, ¿no? 2, 3, dijo también acudir a un mago para hacer brujería. Y también dijo lucrar con la usura, ¿no? Prestar dinero, pedir préstamo con intereses. Esto es. El hadith que habíamos mencionado antes, justo acabo de recordar, el hadith que había mencionado antes, que el profeta Muhammad, en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informó que 5 personas son maldecidas por Allah subhanahu wa ta'ala, son maldecidas, entre ellos uno que trabaja en el banco. Ojo, un musulmán no puede trabajar en el banco y firma o emite, digamos, un documento de un préstamo. Ojo, hermanos, ¿qué dije al principio? Que nosotros fuimos creados para adorar a Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado una guía para saber cómo adorar a Allah, cómo vivir aquí. Porque después volveremos todos. Bien, entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: abandone los 7 pecados capitales. Abandónelos. Entre esos 7 pecados es la usura. La usura. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos vosotros. Pidan perdón a Allah. Allah es clemente y misericordioso.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Como habíamos escuchado en la primera parte del sermón, que en ninguna religión que Allah subhanahu wa ta'ala anteriormente ha revelado, ha permitido la usura. Era completamente prohibida. Pero los judíos, ¿qué hicieron? Son los que sí aplicaron y lucraron con la usura. Hasta el día de hoy, de hecho, son los que gobiernan el mundo, ¿no? Con su dinero. Son los que manejan la economía mundial, ¿no? Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala, ¿por qué, hermanos, prohibió la usura? ¿Por qué hadices fuertes? ¿Por qué leyes fuertes? ¿Por qué amenaza fuerte, ¿no?, de Allah a los creyentes? Primero, destruye la economía. Si destruye la economía, destruye todo, ¿no? Vienen todos los problemas. ¿Qué quiere decir? O sea, que tienes uno que controla, maneja a otro. Hablaban de la esclavitud entre los blancos y negros, ya se acabó la esclavitud, pero hay una esclavitud nueva, que es esta, que el rico maneja y controla al pobre. Los ricos son los que manejan ahora los países pobres, ¿no? O los del tercer mundo, por ejemplo. Esa es una esclavitud. Pero la orden mundial siempre, cuando te vende un producto, te lo vende bonito, ¿no? Tú lo ves bello, maravilloso, ¿no? Pero adentro tiene ahí la bomba. Ahí está la bomba, ahí está el peligroso. Ahí está el peligro. Cuando uno, hermanos, por eso el Islam siempre nos hace recordar, ¿no?, nos ordena rezar 5 veces al día, nos hace recordar leer el Corán, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Todo eso por qué? Porque nos hace recordar de Allah subhanahu wa ta'ala y de la otra vida. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? Tiene que ver con que siempre recordar que moriremos. Siempre recordar que esta vida no es eterna. Entonces, uno cuando, digamos, pide préstamos, ¿no?, con intereses, o presta, como decía al comienzo, ¿dónde está la solidaridad, hermanos? ¿Dónde está la compasión? El Islam quiere que haya compasión y solidaridad en la sociedad. Que el rico no se aproveche del pobre, ¿no? Que no se convierta en un esclavo. La gente, cuando abandona, cuando está lejos de Allah subhanahu wa ta'ala, puede estar lejos de todos sus valores, de toda la ética, de todos los buenos modales. De hecho, gente, o sea, no le interesa. No le interesa que dos se están peleando, no le interesa si uno muere, no le interesa de que hay una guerra y hay miles de personas que mueren, no le interesa eso. Porque lo que le interesa es el dinero, nada más. Es esclavo del dinero. ¿Y cuál es la causa de eso? Es el abandono de Allah subhanahu wa ta'ala. Está lejos de Allah. Está lejos, no tiene contacto con Allah subhanahu wa ta'ala. Ya no cree en Dios. O si cree, esa creencia es muy baja, muy débil, no es suficiente. No cree en la otra vida. O si cree, es muy débil esa creencia. O muy baja, no es suficiente. No es suficiente. ¿No? La usura, hermanos, genera la pobreza. Genera la pobreza. ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Y cuántos trabajadores han quedado sin trabajo? ¿No? Si tienes 100 trabajadores, quiere decir, tienes 100 familias. Mínimo, 100 por 3. 300 personas entonces sufren. Van a sufrir, ¿no? ¿Acaso la usura
O sea, ¿ha mejorado la economía? No ha mejorado la economía. Siempre la gente, o sea, sigue los mismos problemas económicos. Siempre. Entonces, cuando no hay trabajo, cuando no hay ingreso, entonces hay problemas. Hay pobreza, hay enfermedad, ¿no? No hay buena vida. No hay buena vida. No te puedes casar. O si tienes un préstamo, o sea, por ejemplo, no puedes viajar, digamos, siempre tienes las cosas ajustadas. Si quieres separarte, por ejemplo, no puedes porque eso te va, porque haces un, o sea, sacas tu cuenta, te va a salir más caro. Entonces tú tienes intereses, mejor no. No, me quedo con esa vida ya cada uno. El Islam, hermanos, quiere para el ser humano una buena vida. Una buena vida. No quiere que sufra. Pero la gente no entiende esto. ¿No? Y hay gente que cree que si se pide un préstamo con intereses es para hacer un negocio y luego ganar mucho. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Te has olvidado de que hay un dueño de todo eso? ¿Hay un Dios? ¿Hay uno que sustenta? ¿No? ¿De dónde vienen las verduras y frutas que tú comes? ¿No es de la tierra? ¿No es de la lluvia que Dios desciende del cielo? ¿No? Dios dice que si lucran con la usura, voy a parar todo eso. Voy a parar esto. Como un castigo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el final? Aumento de precios. Siempre hay aumento, siempre las cosas suben. No bajan. Entonces no es una solución. La usura no es una solución, es un problema en sí. O sea, varios países ahora, por ejemplo, como Egipto, ¿no? Que no ha podido hacer nada para Gaza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene deudas, porque está endeudado. No obstante, Turquía, cuando Erdogan declaró, o sea, hizo declaraciones, dijo: a mí, yo no debo a nadie. Yo no debo a nadie. Nosotros no debemos a nadie. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Cuando tú no debes a nadie, eres libre. Eres libre. Pero si cuando debes, eres un esclavo. No puedes hacer nada sin el permiso de tu amo. Él te dice: anda por acá, no vayas por allá, no digas eso, no te muevas. Esa es una vida, hermanos. El Islam quiere para nosotros una vida digna, digna. Tener poco, pero tienes una vida de dignidad, de honor. Pero tener mucho y ser un esclavo, esa es vida. Esta es vida, no es vida, hermanos. Eso es lo que, por estas razones y por muchas otras más, el Islam prohíbe la usura. Cuando hay pobreza, hermanos, hay divorcio, ¿no? O sea, el esposo no puede ya mantener a la familia. También hay, digamos, prostitución.